Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de M&M, el hogar de las finanzas. Cuando se tiene un negocio, se busca emprender, invertir en una empresa, o quizás pasar la materia de finanzas de la universidad, es muy importante conocer cómo se realiza y se lee un estado de resultados. Y es que este estado financiero es la clave para poder entender cómo está la salud financiera de tu negocio. ¿Y por qué te lo digo? Porque el estado de resultados, en resumen, nos indica cómo está la contabilidad del negocio y la manera en la que los ingresos se transforman en utilidad según le vamos restando todos los gastos que tengamos. De esta manera, nos ayuda a tener una visión clara y ordenada de cuáles han sido los ingresos y los gastos más importantes para la empresa, además de lo que realmente ha ganado el negocio. De esta manera, podemos ver dónde estamos teniendo problemas, ya sea porque estamos gastando demasiado en un área en específico o no estamos vendiendo lo suficiente para que el negocio sea rentable. Así que por estas razones, si queremos analizar una empresa para invertir o registrar la contabilidad del negocio, es de vital importancia saber cómo se realiza un estado de resultados. Pero no te preocupes, que en este video te mostraré la manera de hacer y entender este estado financiero. Lo primero y fundamental que tenemos que hacer al inicio del estado de resultados es poner el nombre de la empresa sobre la cual estamos reportando sus resultados. En este caso, pondremos a la empresa ficticia M&M Paletas. Después de esto, lo que tenemos que escribir es el periodo en el que se está reportando los resultados. Para este ejemplo, pondremos del 1 al 30 de abril del 2021. El primer resultado que se reporta son las ventas. Como su nombre lo indica, aquí se pone cuánto dinero vendiste, ya sea en forma de productos o servicios durante este periodo. En este caso, el negocio vendió 100 mil pesos. Algo que tiene que quedar muy claro es que a las empresas siempre les cuesta dinero vender, ya sea un producto o un servicio. Un ejemplo muy sencillo es cuando íbamos al colegio y algún compañero se ponía a vender mazapanes. En este caso, a él le costaba dinero comprar mazapanes para después venderlos mucho más caros. En el caso de las paletas, tenemos que tomar en cuenta cuánto cuestan los ingredientes, por ejemplo, el palo de la paleta y otros productos. Todos estos costos se reflejan en el costo de ventas, y en este ejemplo pondremos que nos costó 20 mil pesos. Con estos dos datos ya podremos sacar nuestra utilidad bruta, que es la ganancia que se obtiene del producto después de lo que te costó venderlo, o sea, el costo de ventas. Así que la operación que tenemos que hacer es restar los 100 mil pesos que tuvimos de ventas menos los 20 mil pesos que tuvimos de costo de ventas, para tener como resultado 80 mil pesos de utilidad bruta. Una vez que tenemos la utilidad bruta, ahora es momento de poner los gastos de operación. Estos gastos representan el dinero que tiene que usar la empresa para poder realizar sus actividades y operaciones diarias. Aquí se incluyen los gastos de administración, los gastos de venta y otros gastos de la empresa. Algunos ejemplos de los gastos de operación son la renta de oficinas, la luz, el agua, los sueldos, los salarios, los honorarios, aguinaldos, papelería o incluso las depreciaciones, que se refieren a la cantidad de dinero que ha perdido de valor algún activo de la empresa. Por ejemplo, la computadora o el coche que compraste hace un año ya no vale lo mismo hoy en día. Posiblemente la computadora la compraste por 20 mil pesos, pero ahora vale 15 mil. Y el coche que compraste en 300 mil pesos ahora vale 200 mil. Por lo que en las depreciaciones debemos de poner el valor que perdió ese activo. Así como existen otros gastos, también existen otros ingresos que provienen de las ganancias que la empresa obtiene por motivo de una operación que no es común ni recurrente. Por ejemplo, cuando vendemos un activo fijo por arriba del precio que se tiene contabilizado, o cuando obtenemos una comisión por vender artículos de otra empresa o alguna renta de un local. La suma de todos estos gastos, menos los otros ingresos, da como resultado los gastos de operación, que en este caso sería de 40 mil pesos. Al restar la utilidad bruta, menos los gastos de operación, obtenemos la utilidad de operación. Así que tenemos que hacer la resta de los 80 mil pesos menos los 40 mil pesos, para así tener la utilidad operativa de 40 mil pesos. Una vez teniendo la utilidad de operación, es necesario poner los ingresos y gastos financieros que tuvo la empresa en ese mismo periodo. Los gastos financieros son todos aquellos que vienen de la obtención de financiación o titularidad de cualquier pasivo financiero.
Algunos ejemplos de este tipo de gastos son el pago de intereses al banco por un crédito, comisiones por mantenimiento de cuentas, alguna cancelación de cuentas, etc. En el caso contrario, los ingresos financieros son aquellos rendimientos que vienen de las gestiones en operaciones financieras. Algunos ejemplos de este tipo de ingresos son el crecimiento de las inversiones en acciones, ganancia en inversión de renta fija, tipo de cambio favorable, entre otros. En este caso, tuvimos gastos financieros por el valor de 15 mil pesos e ingresos financieros por el valor de 5 mil pesos. Ya una vez que tenemos todos estos gastos, ahora podemos sacar la utilidad antes de impuestos. Para esto, tenemos que sumar la utilidad operativa más los ingresos financieros y a ese resultado restarle los gastos financieros, para así tener una utilidad antes de impuestos de 30 mil pesos. Así, de esta manera, para obtener el resultado final del dinero que realmente gana la empresa, que se traduce en la utilidad neta del negocio, lo único que tenemos que hacer es restarle a los 30 mil pesos los impuestos correspondientes, que varían según la actividad que se desempeña. En este caso, pondremos que de impuestos el SAT nos cobra 10 mil pesos, por lo que de utilidad neta tendríamos 20 mil pesos, que sería la ganancia final de la empresa. Y bueno, financieros, a grandes rasgos, así es como se realiza un estado de resultados. Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Te resultó fácil entenderlo o todavía sigues con dudas? Cualquier comentario es bienvenido. Te mando un gran saludo. Espero que tengas un gran día el resto del día. Cuídate y hasta pronto.